Es el Océano Secreto de Jean-Michel Cousteau, el documental que lo sumergirá hasta lo más hondo del mar para descubrir los misterios que se ocultan en sus profundidades. Sea la historia más grande de todas, que la vida más diminuta en el mar es la base para la más grande. Tiburones, anémonas, cangrejos, peces león y payasos, además de pepinos y estrellas de mar, entre muchas otras especies, es lo que usted podrá disfrutar en este film que se exhibe en la pantalla IMAX del Planetario de Puebla. Podrán parecer complejas flores, pero en el arrecife, aunque algo parezca una planta, es a menudo un animal. Estos son gusanos de árbol de Navidad. No pueden moverse alrededor. Y aún así deben comer. Son parte de un hambriento jardín de criaturas que filtran su minúscula comida de plancton a la deriva y que se espantan con facilidad. Pues a mí me gustó porque, no sé, fue una experiencia muy maravillosa porque sentí que yo estaba con ellos y así, y ver todos los animales y sentir que se te venían encima, pues eso es muy maravilloso. Lo que más me gustó fueron los animales más grandes, la mantarraya y todo eso, fue lo que más me gustó. Era muy bueno porque demostró varias especies que nunca habíamos aprendido. Y la estrella enredada o la libre marina. Realizado por Jean-Michel Cousteau, hijo del célebre Jacques Cousteau, el filme busca ser algo más que un bonito documental sobre el mar y sus especies. Y es que para el reconocido explorador marino, esta es la forma de aportar su granito de arena en el cuidado no solo del océano, sino de todo el planeta. Needs to understand that we connected to the ocean whether we live near or not, and if you far away. If you consider that Puebla is far away, and it ends up in the ocean. So we need to be a lot more careful on how we dispose of things. Let's not forget that in nature, there's no waste. Everything is a resource. Everything is recycled. I hope that this show makes people excited, interested, asking questions. There were some questions today, and sometimes, you know, I feel a little challenge. Un reto que debemos tomar muy en serio cuanto antes, sobre todo cuando el panorama marino no es nada alentador. 90% of the big fish, the tunas and the sharks and the pelagic species are gone. 90% in my lifetime, in Jean-Michel's lifetime. And in the ocean, it's less than 2% around the world. So we have to do a better job of stewards, of protecting our marine resources. Recuerde que el Océano Secreto de Jean-Michel Cousteau se proyecta en el Planetario de Puebla de martes a domingo a las 12:30 del día, 14, 16 y 18 horas, desde hoy y hasta abril del 2016. Con imágenes de Delfino Nolasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.